Bueno, mi gente, gracias por estar ahí en la sintonía. Una musiquita ahí media romántica, media un poquito soft para empezar este podcast, esta entrevista con Giovanny Martínez, un jugador que viene desarrollándose a esta corta edad, jugando, ¿verdad?, casi todos los torneos de barrio y caserío, jugando también la Liga Intermedia Sub-22 y dándose, ¿verdad?, la oportunidad para llegar a profesional, o ya llegó a la Liga Profesional del Salvador con su primer juego de 6 puntos, 13 rebotes, jugando, ¿verdad?, la posición a la que fue llamado como refuerzo. Con ustedes, Giovanny Martínez. Dímelo, Giova. Dímelo, pues todo bien, Fabi, todo bien, gracias a Señor, ¿no? Más que nada, vamos a dar las gracias por permitirnos estar aquí, ¿no? Claro. Permitirnos levantarnos un día más de día, ahora ya tú sabes, para encima. Eso es así. Eso es así. Déjame ver que todo se esté escuchando fenomenal. Oye, gracias a todos los que se están conectando por ahí. Tenemos entrevistitas, un poquito despeinado, pero eso no es nada. Hoy es martes. hoy es martes, no pasa nada. ¿Cómo te sientes, Giovanny? ¿Qué estás haciendo? Yo me siento gracias a tu aquí chilling, después de entrenar en la mañana y tener un buen día, gracias al Señor. No, ahorita ya mismo entreno otra vez nuevamente, ¿no? Pero me la mantengo así entrenando todos los días, por la mañana, por la noche, o sea, me la mantengo siempre ejercitado, o sea, pues ya tengo un trabajo, desde mi trabajo, ¿me entiendes? Claro, ya. Eso así, ya cuando no es lo mismo, digo, ¿verdad? Que los trabajos son buenos, es depende, ¿verdad?, cómo la gente lo coja, pero no es lo mismo levantarte por la mañana, ya tú sabes que vas a trabajar, un ejemplo, un 8-6, un 8-5, qué sé yo, y nada, llegas a tu casa, comes, te bañas, ves una movie o algo, no, en tu caso, pues, obviamente, sales del trabajo, que es un juego de baloncesto, luego el otro día tienes que practicar, luego tienes que prepararte para el juego. O sea que tampoco es fácil y no, o sea, es complicadito la vida de un baloncelista. Sí, no, ahorita mismo cuando yo estaba en la práctica, o mi primera práctica como profesional, no, en mi trabajo, yo miré el tiempo atrás y yo decía, tienes que practicar, wow, luego tienes que prepararte. Por lo que yo soñé, ¿sabes? Yo anhelaba mucho algún día poder levantarme y solamente poder, tú sabes, entrenar, que ese fuera mi trabajo, ese era mi anhelo. Y hoy estoy me encontré en ese momento, cuando me chocó ese momento, ¿sabes? Lo miré y dije, wow, ¿sabes? Le di gracias a Dios, ¿sabes? Y era algo impresionante, ¿me entiendes? Era algo que te choca, tú sabes, tú no sabes ni qué decirte en ese momento, cuando ya estás ahí por lo que tanto has luchado, ¿no? Yo te digo. Exacto. Y en tu caso, ¿a qué edad tú empezaste a jugar? Es una pregunta que siempre se hace, pero podemos decir que cada persona es diferente. Así que, ¿a qué edad tú comenzaste en esto del baloncesto? Yo empecé a los 12 años, pero lo mezclé con la pelota como 2 años. Pero para ver en cuál me iba bien. Ah, también fuiste pelotero. Sí. Ya tregué duro. Mira, creo que Ansel Guzmán, ¿quién más? Yo creo que Buster, que lo entrevisté. Juan Cardona, Ángel Matías, que ganó el 3x3 para Puerto Rico, el campeonato, una de las paradas las ganó con Mato, con Erazo, y ellos de alguna manera como que quisieron jugar béisbol. ¿Por qué en tu caso tú quisiste jugar béisbol? Pues yo decía, veía a mis hermanitos pequeños jugar mucho básquet, pero yo no estaba decidido qué quería. Incluso empecé a los 12, ¿sabes? La mayoría de las personas empiezan más joven. Bien brutal. Y yo pues decidí por los 2. Y pues la pelota nada, no me fue bien. No me fue bien y pues seguí con el baloncesto, ¿me entiendes? De ahí en adelante. Ok. Digo, son 6-8. Para la pelota, pues no es tan necesario la estatura. No es tan necesario, pero los que han llegado, que están entre los 6'6", 6'5", 6'4", 6'8", han dominado las grandes ligas. O sea, Randy Johnson yo creo que está top 5 o top 6 de los mejores pitchers de la Grandes Ligas y medía 6'10". O sea que si yo, un ejemplo, si yo te llevo a conocer para ese tiempo, porque yo obviamente jugaba béisbol, después me puse a dirigir antes de pasar el baloncesto. Si yo te llego a ir para ese tiempo, yo no te dejo ir para el baloncesto. O sea, te hago pitcher a la cañona. O sea, no hay break. No, incluso yo estaba de right field, yo no estaba de pitcher. Pero no, tú sabes, tú tienes que aceptar tu rol cuando tú no eres bueno en algo, pues, ¿sabes? Yo lo más acuerdo, lo más bien, lo mejor que hice fue un día que estaba la base llena, di un batazo, bro, y salieron todos corriendo y todos llegaron a base, ¿sabes? Eso es lo único que yo tengo en mente, porque literal yo no era bueno en eso, en nada, en ninguno de los aspectos. Ni el right field, ni el cache, ni batiendo era bueno. Diadre. Digo, ¿verdad? No todo el mundo nace para lo mismo. So, que está bien. Por lo menos lo intentaste. Pero yo sé que si alguien fiebre para ese tiempo te hubiera, ¿verdad?, visto o te hubiera tenido en tus manos, créeme que te hubieran desarrollado porque, o sea, un pitcher o ahora mismo el right field de los Yankees, Aaron Judge, creo que mide 6'5", 6'4". O sea, y es una bestialidad. O sea, y yo sé que el béisbol es más difícil que el baloncesto. O sea, el baloncesto es más entretenido, ¿verdad?, entre comillas, porque, o sea, todo el tiempo hay movimiento, pero el béisbol es otra cosa. Que, por cierto, ahora el baloncesto, por lo menos en Puerto Rico, ya el baloncesto se le fue adelante al béisbol. Sí, no, el baloncesto está bien volado, ¿sabes? Y todo viene del baloncesto callejero. Claro. Pasó la pandemia. ¿Sabes? Empezó la pandemia, entonces trancó y rápido empezó Christian Tournament, que eso es otra liga, otro flow, metió el liga. Después de ahí el baloncesto se voló bien volado en todo, en 3x3, después salió BSN, ya que no le compró, después el baloncesto después de la pandemia creció a un nivel, Lance, que yo nunca había visto eso en el BCN, metió, nunca había visto una cosa tan exagerada como esa, ¿no? Y el baloncesto ahora mismo es otra liga, otro flow. Claro. En Puerto Rico, como dice Cristian. Sí, no, de verdad que sí. O sea, es algo real. Si yo te digo, ¿dónde empezó tu verdadero...? Ok, ¿dónde fueron tus primeros pasos en el baloncesto? Y luego te voy a hacer la otra pregunta. Yo empecé con circuito. De 16 años es el nombre. No me acuerdo cómo es que se llama, pero tiene un nombre esa liga. Es de 16 años, pero fue con circuito llanero. Después ahí empecé con ABB, jugué con ABB a mis 16 años y después ahí doy el brinco para Estados Unidos. No corro por la suerte y doy el brinco para Estados Unidos. Y ahí es que empieza mi carrera así. Ok. ¿Fuiste a Estados Unidos? ¿A qué estado y a dónde fuiste a jugar? Yo llegué, primero estuve en tres estados. Primero estuve en Florida. En Florida no jugué nada, no llegué a jugar la season. Me tuve que mudar para Kansas City, para Missouri. Y ahí pude entrar a jugar. Y no sé, dato importante que ustedes, yo no sé si sabían de mí, yo llegué a jugar con Michael Porter en tryout. En Moca. Ok. Pero Michael Porter, el de Denver. El de Denver y Tryon. Para ese tiempo. Yadre. Yo maté en high school en Estados Unidos. Después jugamos como en grados diferentes. Ahí no juegas por edad. Ahí juegas por grado y yo estaba un grado más arriba que yo. Ok. Yadre, qué nice. ¿Quién ahí? Diadre. O sea, tienes esa experiencia. Sí, no. Como Bimbo Carmona, que Bimbo Carmona se enfrentó a LeBron James. Tú sabes, hay muchos jugadores de estos de BCN o que quizás no han llegado a BCN, pero no sé si sabes que la Universidad de Puerto Rico creo que es División 2 en Estados Unidos. La UPI. Sí, la UPR. Ajá, la UPR son, ¿verdad? Sí, la UPR son División 2 allá que muchos, abuela, que no todo el mundo juega División 1, pero jugar División 2 en Estados Unidos como que pues le da, podemos decir que le da como ese ímpetu, como que esa motivación a los jugadores, porque después tú lo ves en video y tú dices, mano, yo me enfrenté a él cuando estaba en la UPI o cuando estaba en la universidad, whatever, fogueamos con tal jugador y eso como que, o sea, te da algo, o sea, lo único no es como que jugar el baloncesto, jugar el deporte, practicar, jugar, o sea, uno hace amistades, uno toma experiencia, que esa es la palabra que quería decir, una experiencia con jugadores de allá. Sí, no, a veces incluso es un orgullo poder haber estado con esas personas en ese momento. Yo, como en ese momento, pues tú no sabes que esa persona va a ese nivel. En mi caso, yo sabía que Michael Porter y Trayao estaban a nivel en high school, matando high school en ese tiempo, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. Pero, ¿sabes? Que van a llegar a NBA, y cuando tú llegas a NBA, tú dices, wow, ¿sabes? Y yo pasé por tantas cosas, Ansel, que yo estoy en Puerto Rico porque yo quise, ¿sabes? Okay. Porque yo quise, probablemente yo no estuviera en Puerto Rico, yo estuviera en otro país jugando. Yo estoy en Puerto Rico porque yo, además, por el amor, Ansel. Por el amor yo quedé en Puerto Rico. Okay. Ok. Y ya me imagino que es que tú, ¿verdad? Porque eres bilingüe. ¿Qué? Tú, que eres bilingüe. Sí, yo me defiendo con mi inglés, me mato, pero tengo un buen inglés para poder conversar. Ahora soy el que traduzco a mi compañero aquí, el otro extranjero, ¿sabes? Y tengo un buen inglés para poder llevarme a la vida tranquilo, ¿entiendes? Diadre, qué duro. Qué duro. Tienes esa ventaja, o sea, tienes esa ventaja, punto. O sea, tienes una ventaja brutal, saber el inglés. Eso te va a ayudar porque obviamente estamos en oración, estamos haciendo este podcast, hacemos los estados porque, o sea, obviamente lo que no se ve no se vende y queremos verte en BCN. Y cuando se te dé la oportunidad, si te toca un dirigente que sea americano o sea, que tenga el idioma principal como el inglés, pues para ti se te va a hacer fácil. Como se diga, ¿sabes? Yo me he preparado en todos los aspectos para cualquier momento. Es claro. Entonces, me dijiste que fuiste a Estados Unidos, todo eso, empezaste a jugar tarde en tu carrera, pero si yo te diría, escoge una liga o un equipo donde tú de verdad te desarrollaste, que en ese momento tú dijiste, mano, di un paso de nivel. Ajá. Que me desarrollé, pero donde sí me conocían, pues, y me atrevo a poner el pecho que sí, y fue gracias a ti, fue en Christian Tournament. Ok. ¿Sabes? Yo me desarrollé en high school en Estados Unidos, desarrollado, sin que nadie me conociera. ¿Sabes? Yo fui desarrollando mis habilidades como jugador, el tiro, el bloqueo, esto, lo otro. Pero donde sí la gente me empieza a conocer en Puerto Rico desde que empezó Christian Tournament. Okay. Que fue gracias a videos que tú llegaste a hacer, bueno, tuvimos notaste desde el juego que jugamos contra Degan. Después de ese juego ya todo era Giovanny Martínez para aquí, Giovanny Martínez para acá, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. Y eso me motivaba, o sea, yo andaba pompeado, como dicen por ahí, yo me pompeaba, o sea, eso me motivaba a Giovanny, ¿sabes? Respeto, ¿sabes? Vamos contra Giovanny, Giovanny va a jugador, ¿me entiendes? Y eso me ayudó mucho, me motivó mucho, me subió la autoestima, ¿me entiendes? Gracias a tu apoyo me subió la autoestima de 100, ¿sabes? Y el apoyo de los amigos, ¿no? Allá en Puerto Rico, ya que todos nos apoyamos siempre, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, yo me desarrollé en la universidad en Estados Unidos. Ok. Sí, que te desarrollaste en la universidad de Estados Unidos y entonces te sirvió de taller jugar el Christian Tournament, jugar los torneos callejeros. También estabas jugando sub-22, ibas bien. Se te dio la oportunidad de Salvador del Hello. O sea, hay que separar los niveles. Sabemos que allá pues es la meta, una de las principales metas que es jugar allá. Sub-22, el equipo estaba muy bueno. Tras talleres, sin ti, está apretado ahora. Sí, no, tras talleres es un buen equipo, tenemos un buen núcleo, ¿sabes? Una familia, todos juegan súper bien, nadie juega para nadie, ¿me entiendes? Es un equipo súper bueno. Tenemos un equipo para llegar al campo, uno de los mejores equipos en Puerto Rico ahora mismo, que lo que trata ayer en la Liga Sub-22. Sí, tienen prospectazos, Charleón y tú. Estaba Luillo, que quizá en un momento fue un prospecto top, y pues entre la música y todo eso, pues se mantiene jugando, pero no sé si, ¿verdad? Si tiene esa intención de seguir jugando para llegar a algo, o solamente jugando, ¿verdad? Por cumplir, pero Luillo también era uno de esos prospectos. Tienen a Cancel, el Poingal. Ha hecho buenísimo, Cancel. Cancel buenísimo. Es máquina. Sí, es máquina. No, yo te puedo hablar de máquina desde Gabo, Charlioni, Jeremy, tú sabes, pero de que cada uno, hasta los que estaban en banca cuando entraban, hacían el juego. Incluso, mira, el juego contra Cataño, los que hicieron el juego, que pegaron contra Cataño, fue la banca. Ok. Los que no jugaban. Los que no no jugaban fue los que entraron y pusieron a su juego por 10. Claro, claro. Ah, yo estoy hablando que desde los que no tenían mucho tiempo, porque ahí nadie es banca, ¿sabes? Desde los que no tenían mucho tiempo, desde ellos hasta los que empezaban, jugaban al 100, un talento extremo. Yadre. ¿Cuál es el equipo más difícil que enfrentaste? ¿A la Sub-22? Sí. Te podría decir Guaynabo, pero en ese juego yo estaba nervioso. ¿Me entiendes lo que te digo? Ok. ¿Por qué nervioso? ¿Por qué nervioso? Explícalo, que eso es bueno. Eso es bueno explicarlo. Era el primer juego de Sub-22, ¿sabes? Como boricua allí en la isla, nunca había jugado la Liga Sub-22, ¿no? Y entonces ya iba contra Guaynabo, yo iba a jugar con Guaynabo. Pero pues terminé jugando con tres talleres, ¿no? Pero en sí el juego, de los juegos más duros fue contra Cataño. O sea, y no por los centros. Te estoy hablando por Wilmer y por el Giné brother, que son tipos que no fallan. Están bien caros, brother. El Giné ese de Carolina, ¿cómo se llama? Giné, sí, Giné. Ese no es zorroso, ese tipo era FAU. Oye, los amigos estaban malos ese día. Pero eso no justifica que ese tipo era FAU y la metiera. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, diadre. Sí, no, ese fue el juego más duro, ¿sabes? No por los centros, sino por ellos, que fueron los más incómodos en ese juego. ¿Y cuando jugaste contra ellos, te enfrentaste a Germain Miranda también? ¿Cuál es ese? El zurdo que tiene como... No tiene un moja, pero tiene como el pelito así para atrás. Es zurdo. Sí, pero no, el número 3. Ellos llegaron a comprar unos centros para ese juego. Ellos se llevaron al centro de Guaynabo, ¿te acuerdas? Que fue contra el primer juego. Se llevaron a ese y tenían otro centro que nunca lo pusieron de 5. Ok. Porque el de Guaynabo Misael, se fue para Cataño, yo creo. Ese mismo yo creo que... Sí, es verdad, yo creo que sí. Sí, ese es el mismo. O sea que el juego más difícil para ti, por tu nerviosismo, fue Guaynabo, pero en sí, en el juego adentro, fue Cataño. Por nerviosismo fue Guaynabo, pero en el juego adentro fue Cataño. Hacho, es que... con respeto a los otros jugadores, fue por el Ney, por Mendugo. Sí. Bueno, Wilmer Lugo BCN, Giné BCN, y Giné le están dando tiempo en Carolina, que lo que viene es fuego a la lata. Estoy hablando que fuego a la lata. No, que tú sabes, cuando tú estás en ese nivel, cuando tú tienes esa confianza profesional, y ya tú juegas con chamacos que probablemente están a tu nivel, pero todavía no tienes esa oportunidad, tú te sientes como un curry. ¿Sabes? Porque la puede coger de la otra cancha y tiene tanta confianza que cierra como la tira y la mete. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. O sea, cuando tú estás en ese nivel, tu nivel de confianza como tu jugador sube, tú sabes, ¿me entiendes? Tú subes, tú crees, brother, LeBron, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. O sea, tú eres cabrona, brother. ¿Sabes? Cuando tú confías en ti, es la palabra. Cuando tú confías en ti, tú descabronas lo que sea. Pero mientras tú tienes en la cabeza la presión de que tengo que demostrar, chavo, no va a hacer nada. Claro, es verdad. Ahora vamos a la Liga de Salvador. Ese primer juego, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Las incomodidades, ¿qué se te hizo fácil y qué se te hizo más difícil? ¿Sabes? Eso es algo, ¿sabes? Es una experiencia. Yo me acuerdo que entro allá, entonces toda la mirada va para mí, ¿sabes? Toda la vista, incluso era en mi cancha, ¿sabes? Estaban todos fanáticos, estábamos hablando de más de 300 fanáticos. Claro. En esa cancha, es una presión, ¿sabes? Que está esperando algo bueno de ti. Yo salí la televisora aquí, la televisión de Salvador completo, estaba la radio de día antes, ¿sabes? Que ya todo, eso era un juego de estrella, eran esos anzuelos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú entras de eso, te sientes la presión. Entonces va, pues no es mal, uy, de momento ando en vieja, tipos de grandes tuyos, lo que, ¿sabes? Es raro para mí yo encontrarme con gente así. Y tú dices, anda, pues, carajo, mentira, te digo, pero digo, ahí cuando cojo el aire y tú dices, fíjate, entonces yo estoy aquí, ¿sabes? Es porque yo le meto como ellos, porque tengo cálculos mismos, como decimos nosotros, ¿mentira que te digo? Claro. ¿Tú sabes? Y no hubieron incomodidades, me dejaron fluir, me dejaron tirar, tú sabes, me dejaron hacer mi juego. Nunca me negaron un triple, aquí no se me niega un triple, aquí no se me niega nada. Como muchas ocasiones, ¿sabes? Aquí es como te dije, aquí es como, ¿sabes? Tú eres refuerzo, te damos el break de que tú hagas lo que tú quieras, pero siempre y cuando, o sea, lo prudente. Claro. Yo te digo, no una loquera. Y pues ya tuviste las estadísticas, solo tiré 7 puntos, yo podía tirar más todas las veces que yo quisiera, ¿sabes? Pero el juego no estaba en yo tirar, ¿sabes? El juego estaba en pase, el juego estaba mío en rebote. Exacto. ¿Sabes? Yo tenía jugadores que metían la bola y yo dije, me voy a enfocar un poco más en rebote y en pase y así a ver si ganamos, ¿me entiendes? Claro. Los puntos podían llegar, pero yo decidí hacerlo de esa manera. O sea, yo me enfoqué más en mi rebote, me enfoqué más en lo que era pase, en lo que era, ¿sabes? Velar por mis jugadores, ¿me entiendes? Sí. En verdad fue una experiencia muy buena, incluso fue el jugador, como viste, el más dominante contra 3 centros de migrantes, te estoy hablando de 3 tipos de migrantes que estaban los 3 al mismo tiempo en la cancha. Y tipos con experiencia, fui el más que dominó en cuestión de rebote. Y fui el segundo en las cosas esas que te estaba comentando ahorita, eso mismo, o sea, los puntos de valor. Pero, sí, lo que le llamamos la eficiencia. Sí, en la deficiencia fui segundo, aún metiendo solamente 6 puntos. Ya con eso te demuestra que tú no necesitas puntos para lucir bien en las estadísticas, ¿me entiendes? Sí. Necesitas hacer un buen juego. O sea, tú necesitas cumplir en tu parte. ¿Cuál era mi parte? Rebote. En este juego, mi parte era rebote, pase, ¿me entiendes? Y pique y rolea, y ayudaba a mis compañeros. Ese era mi juego en este juego. Ok. Hay algo bien importante para tu posición, que es lo que estamos hablando por Instagram y por WhatsApp y eso, que es que como el baloncesto cambió, hay muchos jugadores que quieren ir a la carrera todo el tiempo, que eso está bien porque si los tiempos cambian, pues hay que cambiar con los tiempos. Todo eso lo sabemos. Pero si yo te digo qué cosas tienes que mejorar para incorporarte al juego de hoy en día, porque hasta que no se ven obligados no llevan la bola abajo. Y sabemos que si te llevan la bola abajo, tú vas a hacer lo posible de dominar la pintura. Ahora mismo, ¿qué tú puedes mejorar tú sabiendo ya tu juego para incorporarte al baloncesto mundial de hoy en día? Yo creo que más me tiro de afuera. O sea, yo lo tengo, pero no confío en mí, porque nunca me han dado la oportunidad de yo tener ese tiro. Okay. Yo te digo, te lo puedo mostrar uno contra uno, ¿sabes? Y si yo me dejarían eso, lo mejoro un poco más, pues, te digo, con eso yo voy a subir de nivel mucho y esa oportunidad la tengo aquí ahora, ¿me entiendes? Solamente yo lo que, ¿verdad? Yo no sé lo que tú has visto en mí, lo que tú crees que yo necesite, pero para mí el tiro de afuera, ¿sabes? Porque ya yo te domino la tabla, yo te demostré, yo te domino la tabla. Claro. O sea, ahora te demostré que te domino el tiro. Y algo que tengo, pero que no tenía la oportunidad. ¿Me entiendes? Sí. No, es de verdad. Yo lo que siempre te digo es, los tiros libres, tienes que aprovecharlo porque tú siempre vas a coger rebote ofensivo, porque tú no eres de estos centros, que de verdad, yo no voy a mencionar nombre porque yo nunca menciono nombre, nunca le tiro a ningún jugador, pero yo veo mucho baloncesto, trabajo como Mr. Lance, estoy, aunque hago béisbol, hago voleibol y todo eso, estoy más centrado en baloncesto porque, como dijimos al principio, ya el baloncesto se fue top deporte número 1, por lo menos en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que al ver eso y yo estar viendo todo el tiempo esos jugadores, hay muchos jugadores que tienen la estatura pero no rebotean. Porque ser alto no necesariamente es rebotear, pero tú tienes esa ventaja. Yo entiendo que en tu juego lo que te hace falta es lo que hablamos, tratar de la yompa corta, porque he visto muchas veces que te dan la bola, entonces para tú acomodarte o para que corten por detrás de ti o entregarla, y a veces la defensa se despega de ti, que yo entiendo que si le das duro a la yompa corta y los tiros libres, en la ofensiva siempre vas a estar en doble dígito. Yo estoy bien claro, yo estoy contigo en eso, ¿me digo? Eso era más o menos lo que te estaba comentando, ¿no? Confiar más en mí, en esa yompa, que sé que la tengo, ¿no? Y en cuestión de ese, del dato importante ese, ¿no? De que soy un jugador que va mucho a rebote, eso es algo ya que un hombre grande desde pequeño te lo enseña, ¿me entiendes? Con respeto a muchos jugadores, ¿me entiendes? No estamos hablando de ninguno. Claro. Pero eso es algo que ya a ti te enseñan desde que tú eres pequeño. So, tú eres grande, ve para rebote, tiraron, aunque tú no puedas, empújalo y métete para rebote. Y eso es algo tan mental, así que cuando lanzan la bola, yo solo, hasta yo tirando, tengo que ir a coger rebote. Claro. que es una de las cosas que me ha ayudado mucho en el baloncesto, eso, el rebote ofensivo como el defensivo. Porque por los dos peleos, o sea, yo contra 5 más, contra 7 más. No, en el defensivo tú estás durísimo. O sea, a veces yo veo que tú cuando estás como ni brincas por rebote, que por cierto, casi siempre brinca, porque ahora está en una liga profesional. Acá en Puerto Rico no tenías que hacerlo todo el tiempo porque tu 6-8, dominio total. Pero en el ofensivo lo trabajas bien, que es el más difícil. O sea, que tú el defensivo, yo te doy 10 en el defensivo, por lo que te digo, porque he visto jugadores de tu tamaño y eso, que de verdad yo digo, como este jugador no puede coger el rebote defensivo. Entonces tú tienes ese en 10. O sea, si juegas los minutos tienes que jugar, tú vas a estar en doble dígito en rebote. Pero en el ofensivo también lo trabajas bien. So, que lo que te falta es eso. Como vas al rebote ofensivo, vas a subir, porque un rebote ofensivo tú no la vas a sacar a menos que estés bien incómodo. So, vas a recibir mucha falta. O sea, y los tiros libres para ti va a ser bien importante en este comienzo de tu carrera como profesional. Y no, y eso es algo que sí, que eso no falla en mí. Cuando yo cojo ese rebote ya... Eso es para arriba, si no, como tú dices, si no donqueo, son 2 tiros. Exactamente. La esquina, si no donqueo, son 2 puntos o el foul. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. Ya eso es alguna mecánica que está en mí, ya que eso es obligado. La cogí, ¿sabes? Yo sé que yo voy a dominar allá abajo contra cualquier. Tú miras la posición donde tú estás parado, ¿entiendes? Tú como centro, en ese momento tú tienes 3 segundos. Tú piensas 3 segundos, ¿verdad? Con la mente que ya tú tienes. O sea, la experiencia, tú piensas 3 segundos, papá, mira, sí, puedo, pa, subí. Exacto. ¿Entiendes? Claro. Y eso es lo que mucho en cuestión de meter muchos puntos. Y la mayoría de mis puntos son por rebote, no son por pase. Exactamente. O sea, yo no meto puntos porque me la dan y te perdí 2 contra 2, 1 contra 1 y te metes puntos. Sí, pasa. Pero la mayoría son rebotes y la meto. Cierto. Cierto, y yo soy testigo de eso. Soy testigo de eso porque casi todo, la mayoría, si estás entre 12, 14, 16 puntos en los juegos, la mitad o un poco más de la mitad es en la pintura. Y es lo que estamos hablando. No es que cada vez, porque tú subes un poco a hacer un pi en el roleo, o a veces cuando están incómodos es que te la quieren dar, y si estás en el perímetro a media distancia y la defensa está dormida o sea, la puedes tirar por encima, debes empezar a aprovechar ese tiro. Porque llevar la bola abajo, estamos bien, pero que bien ya ido de ese baloncesto. O sea, no lo quieren hacer hasta que están apretados. Hasta que se vea que tiene 2 tipos encima, bro. Exacto. Exacto. Mari, por ahí. Que yo me río, me encojono, dale. El tipo te ve solo y él tiene uno y quiere uno contra uno. Cuando ve que tiene 2 y 3 y es que te la da. Y ya tú tienes 2 centros detrás tuyo, bro, de 2 tipos bloqueando, de 22 y ya no puedo hacer nada, tengo que pasarla. Exacto, claro. No, por eso, y lo hemos visto y lo sabemos. O sea, lo hemos visto y lo sabemos. Vamos a ver, ahora profesional vas a ver cómo cambia el nivel. O sea, el nivel es brutal, la jugada, o sea, todo. Ahora te hago una pregunta, ¿tú te inscribiste en el sorteo de No Va a Tener BCN? Tienes que hacerlo todos los años. Todos los años, como quieras, siempre tengo que inscribirme. Hasta que te draften. Sí, porque ese fue el problema con el Jet. Claro, ese es el problema del Jet. El Jet lo firmó Vaquero y después no pudo jugar porque no se apuntó en el sorteo. Es correcto. Después que... Fue lo mejor que le pasó, brother. Yo le dije que sí, que... Yo quería que jugara un año más las ligas por ahí. Sí, no, en verdad fue lo mejor que le pasó, porque ahora mismo en Vaqueros no hubiera tenido el tiempo y la estadística que está teniendo acá, que lo van a ayudar cuando llegue a BCN. Si antes iba a tener 6 minutos, ahora va a tener 10. ¿Me entiendes qué te digo? Yo que para eso son estas ligas, ¿me entiendes qué te digo? Esta liga, bro, esa liga de Tirana, allá donde casi que donde está el tipo está descabronando. Sí. ¿Sabes? Ese tipo cuando llegue ya tiene sus minutos ganos. Claro. Es como el caso de Arezmi de Gemelo. Sí. Puerto Rico no tiene minutos, se va para Nicaragua, de Cabrona, llega a Mayagüez y es titular. Exacto. Sí, titular. No está jugando, creo que está lastimado, pero sí estaba titular, por lo menos los pasados 2 años estaba titular. Este año creo que empezó a titular también y después como que venía a la banca, jugaba titular, estaba más intermitente, pero los pasados 2 años yo lo vi regular siempre. Siempre estuvo equipo regular. Otro interesante es Dizón, ¿sabes? Sí, lo firmó Vaquero, estoy como meses sin jugar. Firmó en República, fue que firmó, ¿verdad que sí? Sí, en República. El año pasado y este año. Sí, firmó en República, vino a Puerto Rico, estoy como un mes y rápido me firma Mayagüez. Estamos viendo la importancia, porque obviamente Dizon firmó por los Vaqueros por las temporadas que hizo en 2018, Callejera, Liga Intermedia en primera categoría, que por cierto, si tienes la oportunidad de no sé si, yo creo que Trastallera ese equipo de primera categoría. Sí, pero primera categoría yo tenía otro equipo en mente, no sé si lo vaya a jugar, pues ahora estoy por acá, entonces digo, no creo que tenga el tiempo. Exacto. Pero ya que tenga la oportunidad, pues yo, ¿sabes? No me enamoro de equipo. Yo voy con el más que me convenga, ¿sabes? El más que... Exacto. Esa es la mentalidad que hay que tener hoy en día. Obviamente dejar las puertas abiertas, porque obviamente, o sea, uno regresa, uno va, viene, ¿me entiendes? Que eso está bien. Eso que acabas de decir es lo más inteligente que yo he escuchado en los últimos tiempos por un jugador. Porque aquí por hacerle el favor o por no quedarle mal a nadie, pues se pierden muchas oportunidades. Y la verdad es que hay que jugar donde uno crea que va a sacar provecho, es lo primero. Y dos, donde uno tenga la exposición para uno, porque aquí no se va a jugar guerrillas y ya. O sea, aquí se juega guerrillas, se juega liga intermedia, pero es con un propósito. Jugar en Salvador, jugar en Nicaragua, México, o sea, República Dominicana, que también es una liga que tú tienes que tener a punto de vista también. O sea, son ligas que tú puedes jugar en algún momento. Y no confligen porque ahora mismo la Liga de Santo Domingo se está acabando y la de ustedes está empezando, la de Salvador. ¿Me entiendes? Que son ligas que puedes jugar las dos. Y obviamente cuando se dé BCN, pues la que esté antes de BCN o después, también la juega. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que lo que hay que hacer es dejar las puertas abiertas. Sí, no, se mantiene un activo siempre todas las temporadas. Si eres un jugador muy dedicado al baloncesto, siempre vas a tener baloncesto. Sea internacionalmente, como sea en Puerto Rico, o sea, la mayoría de los boricuas, la meta es BCN. O sea, la meta es BCN. Yo me hubiera encantado poder jugar BCN. Claro. Así fuera banca. Claro. Pero sí, porque es llegar y con el tiempo, con la oportunidad, tú la aprovechas y te mantienes. O sea, es algo real. Sí, no, BCN, ¿sabes? Es una de las metas que yo tengo en mente, ¿no? Pero si no se me da, pues seguimos así, seguimos Nicaragua, España, ¿sabes? Lo que venga. Exacto, lo que venga, la oportunidad. Nunca dejes de soñar. Hay una vez aquí que cuando la coja, le voy a dar... Hacho, mírala ahí. Estamos en vivo, pero la abeja yo la juego. Mira, obviamente dejando todas las puertas abiertas, pero, ¿sabes? Siempre con un sueño vivo. O sea, España, si se te da la oportunidad, Turquía, la que sea, tú la juegas. Porque creo que fue Rachán Suárez, jugó hasta en Israel. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Jugó en la Liga Israel. So, hay taller, hay liga. O sea, el BCN es la que todos quieren porque está en tu país. Y si puedes quedar, o sea, puedes vivir de esa, quedarte aquí, todo eso, jugar 20, 15 años, whatever, eso está bien. Pero si hay otras oportunidades, hay que cogerlas. Exacto. Cuando te llaman, tú tienes que ir. Claro. Y cuando estás en este nivel, no me llamas aquí, me llamaron en Turquía, yo me voy para Turquía. ¿Sabes? Yo lo que quiero es jugar, yo lo que quiero es cumplir mis sueños. Es que yo te digo, yo quiero hacer lo que yo amo. Claro. Y lo que yo amo, el baloncesto es internacional. O sea, cuando tú eres un deportista, tienes que tener mentalmente que esto es internacional, que tú no vas a estar en tu país todo el tiempo. ¿Me entiendes? Te digo. Es correcto. Pero de Zambrana, o sea, cuando esa gente se acaba de BCN, se desaparecen de Puerto Rico. Exacto. Tú dices, anda por carajo, papi. Tú no vives, oye, con respeto, pero tú no vives con BCN. Claro. ¿Entiendes? Eso no es NBA, que te dan 2 millones y con eso tú vives 2 años. Claro. ¿Me entiendes? Incluso ahora es caballo, la bicicleta, pareja, ¿me entiendes? Exacto. Da un break. Hello. Estoy en vivo. Estamos en vivo. Mira, sí, no, y me gustaría Me gustaría, o sea, Zambrana, todos los que puedan ir, verlos ustedes allá en Salvador. Voy a tratar por aquí mismo por Twitch, porque Twitch creo que permite poder poner el juego mientras uno lo va comentando. So que tu próximo juego, si no tengo liga intermedia, depende del horario, a tratar de retransmitirlo por aquí. Déjame, yo te consigo, no sé si lo está grabando un teléfono, tú puedes hacerlo, ¿verdad que sí? Sí. Ah, pues si lo está grabando un teléfono, intento conseguírtelo, pues yo creo que van a grabar para el próximo, para que lo veas, como que es contra Santa Telecla. Ya tú sabes, el equipo campeón, donde viene Brian Vázquez. Claro. Un equipo, o todo, el mejor equipo de la liga. Claro. Yo digo, va a ser un buen juego, va a ser un buen juego. Ahí es donde uno tiene que sacar los pantalones y demostrar de cómo está hecho. Yo digo, ya lo hice con el tercer mejor equipo de la liga, que es Águila. Exacto. Ya lo demostré, probablemente en puntos no, pero en rebote y en la tabla les demostré, metido que digo, con gente grande que estoy puesto, que tengo el talento, tengo la habilidad para poder enfrentarme a cualquier obstáculo que se ponga en el medio. Eso es así, eso es así. Pero la Liga de Santo Domingo transmite en YouTube. La Liga de Nicaragua transmite en YouTube. Yo creo que El Salvador también tiene un YouTube. Tengo que ver porque aguante que como estoy en un equipo nuevo. Ah, ok, también. Pues tengo que ver por los recursos y todo. Pero si van a transmitir, te voy a dejar saber que una siempre. Exacto. Lo ponen en Facebook para que lo vean siempre el juego. Claro. Sí, ¿y ustedes son locales? Sí, nosotros somos locales. Ah, pues ahí, exacto. Ahí hay que ver. Si llega a ser Santa Tecla, pues obligado, pues en el canal de ellos. A Mole, ellos lo tienen por su canal también. Averíguate todo eso, tú me envías la información como quieras y estamos pendientes. Ah, pues está todo, tenlo por seguro que ya te la voy a enviar, Sí, sí, va a estar pendiente. Yo lo hice ayer por aquí en el juego de Cucu y Sanabria. Pero Sanabria, ¿verdad? Con respeto, no estaba con Pirata. Yo creo que él estaba. Sí, ¿con Pirata era? ¿O con Mayagüez? Sí, yo creo que con Pirata, el año pasado yo creo que estaba con Mayagüez, pero no sé, minutos de juego, no sé, yo ayer estaba ayer los mató, yo creo que metió como 30 y pico en Nicaragua. Lo que pasa es que yo creo que Sanabria, él tuvo tendón de Aquiles, la lesión, y al tener tendón de Aquiles, yo creo que la carrera de él, pues como que, ¿sabes? No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y yo creo que él depende mucho de la explosividad, de la penetración y todo eso. Que... no sé, yo creo que es eso. Entonces, si no te dan los minutos de juego, yo creo que él también defendía mucho. Para mí, o sea, te digo para mí porque esas etapas de ellos, yo lo estaba comentando ayer, esas etapas de ellos, yo jugaba béisbol. O sea, full. O sea, yo era béisbol full. Y esas etapas de ellos, yo no iba a los juegos ni nada. Yo me perdí esas etapas de ellos cuando ellos mataban esas ligas, Damián, todo eso. Yo vi más a Damián y a Felipe Verdejo y esa gente, los vi un poquito más. Pero a Sanabria, a Zambrana, yo me perdí sus primeros pasos en el baloncesto, cuando supuestamente se quedaban con todas las ligas. Pues me decían que era bien explosivo, que era un matador. Le decían Mr. Ring, creo que ganó 6 o 7 campeonatos. So que sí, en las menores. Así que le decían Mr. Sortija. Yo lo que creo es que después sale la explosividad, pero no es la misma. Yo creo que la seguridad, la confianza, ahí entra también tener un psicólogo deportivo. O sea, ustedes cuando pasan una lesión, yo espero que usted no pase lesiones ni nada, pero hay que tener psicólogo deportivo porque los jugadores creen que se van a lesionar. O sea, sí, no, claro. Yo me lastimé el tobillo una vez en el pasaje, me acuerdo de la universidad, pero me lo doblé, era contra Sagrada de juego, me acuerdo, estaba en la central. Me acuerdo que brinqué, se me dobló de un lado, se me dobló de otro, para mí eso estaba como un jabón, no hubo rotura, nunca se rompió, pero estuve como 2 meses con eso como un jabón. Diablo. Y después cuando ya vuelvo a cancha, pues, papi, yo estuve como 3 meses después, aunque yo no necesitaba ya la tobillera, porque yo tenía miedo de caerme y chavarme, ¿sabes? Ya me era poderosa que yo tenía miedo de pisar y ya yo sentía que me había lesionado. ¿Viste? No te estoy mintiendo, pasa. O sea, pasa, es una cosa increíble, pasa. Yo en algún momento voy a hablar de mí, de mis traces, no me gusta, me han hecho el acercamiento para entrevistarme y eso, y todavía como que no he hablado, ¿verdad? Porque todo el mundo, ¿sabes? Hay que ver de dónde sale Mr. Lance, de dónde sale, o sea, ahora mismo, tú firmaste Salvador, yo te dije rápido, o sea, tenemos que hacer el podcast, o sea, porque eso es lo que me gusta a mí, que la gente sepa un poquito más allá. O sea, que se va un poquito más allá de los jugadores y de todo eso. Pues yo me lastimé el brazo. O sea, yo me lastimé el brazo y por eso dejé de jugar béisbol. Y siempre tenía eso en la mente. Siempre tenía eso en la mente que en cualquier momento se salía. Y por cierto, se me salió varias veces. Y pues al final del día yo me lo ponía solo el brazo. O sea, ya era algo así. Se nos fue Giovanny. Deja que regrese otra vez. Deja que Giovanny regrese. Parece que tuvo un poquito de problema con el celular. Así que... él me dice que no fue él. A los que lo van a escuchar por podcast, pues... me disculpan. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Ha sido muy buena esta entrevista. Bien. No tengo nada escrito. O sea, sin nada. El celular no lo estoy usando para eso, nada. Por cierto, lo que estoy es tomando nota del celular. O sea, eso es lo que estoy haciendo. No tengo nada escrito. Eso ha sido una entrevista súper buena. O sea, hay entrevistas que yo tengo que... mira, ahora sí se cae, vamos. Ah, pues sí, estamos aquí. No, estaba hablando que... entra, a ver, entra por ahí. Todavía no te veo. Sí, te escucho, pero no te veo. Ay, yo estoy aquí, yo me veo. Para, déjame ver. No. No te veo. Déjame ver. Déjame ver Giovanny por aquí. ¿La tienes ya? Te escuchas y todo, pero no te ves. Déjame ver. Te digo ahora. Ajá, estás aquí, espérate. Lo más seguro tengo que añadirte acá otra vez. No te vayas. Todavía no me veo. No. Le diste a lo de la cámara y todo, chequea que la cámara esté prendida. Sí, no, pues si digo, yo me veo, viejo, yo me veo. Nada más normal. Espérate. Montar, cámara trasera. A ver, espérate. Cambiándola así, ya. Espérate. No me copiarlo otra vez. Creo que es eso. Estamos en vivo, mi gente. Sí. Ya estamos culminando, pero para... vamos a ver. Sí, eso es que te tengo que añadir. You want to say something to the Puerto Rico fan? Ahí, ponlo de lado. Estamos ready. Estamos ready. Cositas que pasan en vivo. No pasa nada. Me estaba hablando de ti. ¿Cuándo va a tirar contigo? Hasta allá yo gané, ¿cómo es? Que a mí me dio la curiosidad. Sí, sí, eso viene. Eso viene. Tienes que... Tú estás suscrito a mi YouTube. Eso es lo primero. Tienes que suscribirte a mi YouTube. Pero no seas como Cristian Pérez, se suscribe y no sube ningún video. ¿Serio? Hacho, ¿no? No. Hacho, sí, mira eso. Ahí están todos los videos de ustedes. Ah, ok, sí. No. No, tienes que suscribirte, estamos locos llegar a los 1000 suscriptores, porque por ahí voy a empezar a tirar todos los juegos van a ser por YouTube ahora. En Facebook yo solamente lo voy a usar para los links. Y en YouTube, o sea, voy a tirar todo por YouTube, todo. Y ahí cuando tú quieras ver un jueguito tuyo, ahí están. No los he subido todos, pero... Claro, y este buscaba para YouTube, que allí lo ven más cómodo que acá. ¿Me entiendes? Lo ven más cómodo que acá. No, yo voy a subir pronto, voy a tirarme un video. Yo pronto voy a subir un videíto. ¿Cómo? Sí, Santurce. Sí. Y yo no necesito la vuelta. Yo le llegué a la radio, me llegué a una amiga cerca de casa, yo le llegué a la radio como 3 veces, ¿no? Sí. Santurce. Hey. Sí. De ahí yo soy. Pero... ¿Cuándo es tu próximo juego? El sábado. Sábado. ¿Tienen la hora ya? Me imagino que sí, ¿verdad? La hora. Sí, como a las 7 de la noche, como a las 7 y media de la noche. Pero allá son las 9. Sí, que es buen horario. Ya esa hora se está acabando casi BCN, que es un problema estos meses, que uno tira un juego, y... está jugando BCN, o sea que uno está en contra de BCN. Ahora mismo este podcast hubieran más gente, pero mucha gente lo va a ver en YouTube porque están viendo BCN, están cocinando, están llegando al trabajo. Ve que eso es lo único como que complicadito de este horario. Siempre... Sí, siempre hay. Eso no falla ahí. Siempre hay. Ni me acuerdo ahora mismo. Pero era algo más o menos de eso mismo. Era algo de... Ah, de la psicología de los jugadores. Porque yo me lastimé en el béisbol y siempre me quedaba con ese. Entonces pasamos ahí a lo de Sanabria y eso. Sí. Exacto, que te estaba diciendo que en YouTube pronto, o sea, yo mismo voy a contar. O sea, yo mismo voy a contar, o sea, cómo nace, cómo crece Mr. Ansel y eso. Que es importante porque yo me perdí todas las etapas de ellos, pero la gente cree que Mr. Ansel apareció ahora. O sea, yo llevo como el 2011 más o menos tirándole fotos a los jugadores, dirigiendo y todo eso. Y entonces, desde el 2011 para acá, en el 2017-18... ahí fue como que dimos el boom con los torneos callejeros, con la entrevista de Juanma López, con la entrevista, o sea, de un montón de atletas, Buster Figueroa y todo eso. O sea, que ahí fue que como que nació, pero que que poco a poco yo lo voy a contar en YouTube. O sea, eso es algo que tiene que ver, porque lo que yo te estaba diciendo era como que siempre hay que saber el porqué, de dónde nace, de dónde crece esa persona. O sea, y cómo se desarrolla, que eso es lo que estamos hablando. Pero yo creo que... Cuando se te cayó la... Cuando se te cayó el, o sea, la cámara y eso, yo estaba diciendo que en esta entrevista yo no tengo nada. Porque, o sea, como ya yo tengo en mi mente lo que tú has hecho y lo que vienes haciendo, o sea, no tuve que escribir nada. O sea, que ha sido bien fluida la entrevista, que es lo que te estaba diciendo antes que se te cayera. Claro. Desde que nadie sabía Giovanny Martínez, desde que la gente, tú mismo lo sabes, porque yo te escuché y yo estoy seguro de que ese hombre grande, ¿no? Sí, pero me digo, tú conoces desde que la gente me echa por el lado, me digo, ¿sabes? Y todo esto viene desde pequeño, güey. A mí desde pequeño me rechazaban mucho, ¿verdad? Me rechazaban mucho porque no era un buen atleta, porque no tenía talento, ¿sabes? Era grande, pero era bongo, ¿sabes? Fueron muchas cosas. Tuve que trabajar mucho mentalmente conmigo, con mi físico. Yo era bien llenito cuando joven, cuando chiquito. Entonces tuve que trabajar tantas cosas, como mentalmente, como físicamente, que me ayudaron a fortalecerme mucho, me ayudaron a fortalecerme mucho. Una cosa que me ayudó a fortalecerme mucho fue, pues, la muerte de mi mamá. La muerte de mi mamá, cuando mi mamá fallece, antes de mi mamá fallecer, yo me dedicaba a hacer todo. Y ya, pues ya le pasó a Cristian Pérez y todo, yo estaba ahí dedicado a hacer todo. Pero mi mamá fallece y me dedico full, ¿sabes? Mi mamá fallece y yo entrené con Fajardo, no sé, yo te iba a comprar, yo estuve con Fajardo. Claro. Me parece Fajardo, estuve con Fajardo un tiempo, me parece Fajardo. Después Fajardo, pues me dice que estaban llenos, pues no tuve la oportunidad con Fajardo, nada, la oportunidad de quedarme entrenando. Pero pues yo decidí que no, pues dije, pues es una buena oportunidad, oye, tú agarras mucha experiencia, te estoy hablando con Clavel, para eso estaba Jonathan Rodríguez, todavía Fajardo, con Brady, que era el centro, que era uno de los centros, ¿sabes? Claro. El Ruth no estaba, en ese tiempo la había llegado, pero yo me había ido, ¿entiendes? Y tú agarras una experiencia brutal, pero pues yo tomé la decisión de, dije, estoy joven todavía, mejor me preparo físicamente, para cuando llegue este momento, ¿sabes? No me desespero, no me voy a desesperar, ¿sabes? No voy a cogerlo con prisa, ¿sabes? ¿Sabes? Yo me la llevo tranquilito, me entreno y mira, ahí empezó Sub-22, empecé con 10 puntos por juego, yo pasaba los 9 rebotes por juego en el tiro de Río, que no fue una mala decisión, ¿no? Pero... Y así fue que se dio todo, mi mamá fallece, empezó todo y hoy día entrené duro hasta que estoy aquí gracias a ese. Eso es así. Yo lo que voy a... ¿Cuántos juegos son allá de temporada regular? Pero ya 17, faltan 17. Pues en el juego número 10, obviamente para tener información de cómo te ha ido la temporada. Vamos a hacer otra vez otro podcast y ahí también me cuenta eso, ¿verdad? De si te fue fácil, ¿verdad? Por lo de tu mamá y todo eso. Y ahí tenemos para agarrar eso. Claro, hay que hacerlo. Pues yo sé que detrás de toda esa humildad siempre hay algo, ¿verdad? Que uno, por lo que uno es humilde. Porque todos tenemos humildad, pero mantener la humildad siempre viene de algo que viene de atrás y que viene de una base. Y quiero, en el juego número 10, lo vamos a cuadrar y vamos a hacer eso y nos cuentas algo más de ti. No, seguro que sí, lo que tú quieras, siempre voy a estar a la mañana, como te digo, aquí, durante todas las personas que estén sumamente agradecido contigo, ¿no? Por el apoyo, ¿no? Que me has dado siempre, ¿sabes? Y por cada consejo que me brindas, en cada juego, cada momento que me ves, siempre tiene un consejo para mí, siempre tiene algo positivo para mí. Ahí sea negativo, pero, ¿sabes? Negativo es positivo en el momento, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. ¿Sabes? Siempre tienes algo bueno para... Y no me quedo sumamente agradecido contigo, con tu canal, O sea, tu compromiso con los atletas en Puerto Rico, ese compromiso nadie lo tiene en Puerto Rico ahora mismo, lo que es un torneo callejero, sub-22, ¿me entiendes? Y como vuelvo y te repito, o sea, es sumamente agradecido, aunque eso, siempre que yo tenga la oportunidad, nunca te voy a decir que no, ¿me entiendes? Siempre para ti va a haber un sí de parte mía. Ah, sí, eso vale, eso vale. Así que vamos a estar pendientes, voy a tratar de retransmitir tu juego, ¿verdad? Siempre que tenga la oportunidad. Y en el juego número 10, me comprometo, en el juego número 10, hacer otra de podcast, porque sé que ya estamos cumpliendo la hora y tienes que practicar, so, para que primero mentalmente liberes, para que puedas ir a la práctica y hacer esas cositas que hablamos. Ah, no, pues dale, Juan, en verdad fue un placer nuevamente y gracias, ¿no?, por la entrevista nuevamente y a las personas que entraron. Y vamos por encima, para un número 10 dejo saber que ya supone, pues ya tengo, ¿sabes?, el historial, como dice. Claro, la experiencia de 10 juegos como profesional, que entiendo que ahí deben estar los números. Como quiera, como te dije, después de cada juego vamos a subir las estadísticas, me envía fotos, traté de tirarte una fotito nueva por juego, aunque sea el celular o algo, me la envía para documentar y siempre tener, ¿verdad?, actualización. Claro. ¿Sabes? Siempre te voy a testear de cada juego, ¿sabes? Siempre voy a necesitar tu consejo de cada juego. Siempre tiene, como te explico, siempre tiene algo que decirme positivo, ¿sabes? Algo que me motiva, que me llena, ¿sabes?, a seguir para adelante, ¿sabes? Siempre para adelante con Dios de la mano. Eso es así, eso es así. Pues creo que ha sido, como te dije ahorita, una entrevista gratificante. No escribí nada, fue súper real. Una hora hablando aquí. O sea, lo que sabemos hacer. Así que nada, suerte en la práctica, suerte el sábado también. Y en el juego número 10, luego de sacarse el juego número 10, vamos a ver cómo te ha ido esa temporada. Dale, vamos para encima, papá. Muchas gracias. Dale, nos vemos la próxima. Mr. Lance, Giovanny Martínez.